¡Salió! Entonces, prepare, anda trabajando, mira, hermano, porque puta. Torcido el hombre en todo. Ahorita está torcido como peor que un calzón viejo, hermano. Que el viril del chancho. Sí. Mira, ahí ando con mi troco buscando la vida. No le robo a nadie. Oíme, pero ese es el troco que te dimos nosotros. No, este lo estoy alquilando. ¿Cómo así? Después de ser dueño. Sí, yo lo alquilo. ¿Cuánto vale alquilar un troco al día? Cerca de lo que hagamos en el día. Si yo hago 400, le voy a dar 200. Si yo hago 1000, le voy a dar 500. O sea que estás esclavizado. Estoy esclavizado. El diablo me tiene, pero abatido desde el día que yo dejé a Papito Dios. Me tiene como un jaguar retorcido. Y me siento... me quiero como suicidar, y a veces digo yo, no, porque la vida es bella. Es bella. A veces sufriendo y a veces gozando, como es el chino, sufriendo y gozando. Pero a veces lo único que sí le doy gracias a Dios, que vos nunca me dejas de la mano. Siempre estás dándome ahí consuelo, levantándome la mente, y la mente está caída, vos me la levantás y me volvés a poner al mismo lugar. Pero a veces fíjate que hay descontroles en la vida. Hay todos descontroles en la vida. Y no toda la vida vamos a hacer lo mismo. ¿Mismo charenguengue? Sí, charenguengue, hermano. Pero es mejor dar charenguengue y no ladrón, hermano. Eso sí, hermano. Ajá. Positivo. Mejor que lo miren levantando el zancudo del dengue y no que lo miren levantando una planta. Unas láminas. Sí, una lámina o alguna planta o alguna pluma. Una bicicleta. Una bicicleta. Yo me gozo a tener el truquito así, porque ahí no tengo ningún material que sea Dios. Vamos a sacar tu troco, Celio. Sí, primero Dios. ¿Qué vas a prometer si te saco ese troco? Bueno, yo la gracias de Dios que esa persona me apoya mucho. Lo voy a pintar y puede estarse muriendo mi esposa. ¿Y cuál esposa? ¿Y quién es tu esposa? No, a veces llevo una, a veces llevo la otra, a veces llevo la otra. Y si me pasa lo mismo que me ha pasado con una, me puede pasar con la otra. ¿Me entiendes? O sea, entonces, que las mujeres te han hecho empeñar las cosas. Sí. ¿Las culpables son las mujeres? Sí, porque tal vez estoy como la cola del tacuacín. Piluy. Piluy. Así como andaba ahorita. Voy allá que quiero vender, el compa no tiene dinero. Va. Voy donde el compa, no tengo dinero. Y en la esperanza de irme a encerrar allá, a esperar a Oscar. Porque es mi ángel. ¿Cuándo te ven, no había? Ajá, triste, papi. Triste, hermano. Está como con una lágrima. Pero traigo un amigo que nos va a ayudar a rehabilitar a Celio. Bueno, claro, gracias a Dios. Gracias a mi padre. A Celio, ¿verdad? Que tiene un amigo aquí, pues. Bueno, gracias. Gracias a Dios. Y el tiempo me conoce. De apoyarlo. ¿Ya conocías a Celio? Sí, ya lo conozco, pues él se dedica a muchas actividades. Sí. Él pues se gana la vida honradamente levantando lo que es verdad chatarra. Sí. Y haciendo diferentes actividades, pues, y también la gente le apoya económicamente a través de tu canal. ¿Has andado en el vicio, tú dije? La verdad que yo no he andado en vicios, que no me dedico a ningún tipo de actividades ilícitas. ¿Nunca has tenido un vicio? Nunca he tenido un vicio, mi único vicio son las mujeres. Oye, Celio, ¿tenés ese vicio vos? ¿Ah? ¡Vamos, Celio! Dos tunantes se dan la mano. ¡Qué bueno! ¿Ah? Dos tunantes. Gracias a Dios que el hombre no es como los que hablan en la red, que busquen mi amor, que busquen mi amor. Y tal vez tienen 40 años. Y no han golido un colmillito. Ajá. Hombre, yo lo he visto que levanta polvo igual que caliente. Dos tunantes viéndose fijamente. No, gracias. No, caliente 50, no. Tres tunantes viéndose fijamente. Ah, ya se echó usted también. ¡Ey! No, mira, tres tunantes con el que está viendo el video. Ah, bueno. Con el que está viendo el video. ¿Ah? No me esté echando a mí. No, echando no, mi... no, hombre, ¿ah? Donde pone el ojo, pone el árabe, ojo. Árabe, sos un árabe. Árabe, siete mujeres y un... Hay un cumbo. Celio, ¿vas para el tamarindo o para dónde vas? ¿O vas para el cerro?
Yo no sé, cualquiera de las cosas, va. ¿Te vas a rehabilitar, Celio? Yo lo que querería ir allá, al cerro, a sembrar maíz, frijoles. Ajá. Y crear gallinas. ¿Qué ir a sembrar yuca? También se siembra la yuca, en la tierra y todo. Y entonces, eso es lo que quiero, salir de este fango que estoy. Estás enfangado, hermano. Sí. Y este fango, la misma mujer me echó a esto para que el diablo me batiera. ¿Cuál mujer, vos? La que tengo ahorita. Le estás echando la culpa a Carmen de todo tu sí, pena. Porque yo estaba haciendo un pozo de este hombre. Ajá. ¿Y qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Compa, yo soy un maje que soy de ronda, hermano. Jalé las llantas a pura mano en de. En de la tribal. En de la llantera. Sí. Y nadie está acá. Le digo yo a mi astro, le digo, ayúdame, loco, porque yo no puedo, porque el troco que le puse, le puse tres, me estalló las dos llantas. No, te pega. Del troco. Demasiado pesa, hombre. Hermano, cuando yo estoy en el pozo, yo escucho cuando un men, el mi astro, tú, quema una mierda y me llega el olor. Y el pipazo. Sí, yo ya estoy. Asqueado. No, estoy no. Tronacta pura caguama. Ajá. Ya el pozo siento que se me viene encima. Uy, ya lo tenemos ya con cuatro llantas. Bien arreglado. Cuando me dice el cuñado, ve, Celio. Padrastro Celio, te. Sí, no eras padrastro ahí. No, había tocado nada. Me dije esa mujer, a pesar que dicen que esa mujer es de calle, hermano. Pero esa mujer andó de año y medio para poderle goler el mico. ¿No te daba vos? Esa mujer, tal vez yo me sentaba al lado de ella. Durante yo tenía las caguamas y todo, ahí estaba al lado de mí. Ajá. Pero cuando ella se tomaba tres o cuatro caguamas, hermano, solo me hacía aquí, me sacaba pura pija de la casa. Hasta afuera, pues, ¡brum! La puerta, hermano. Te sacaba arriado, ¿sale? Sí, arriado, hermano. ¿Qué hacía yo? Mire, venirme. Yo al siguiente día volví a caer, como que me tenía embrujado. Mm-hmm. Me dijo un día mi hermana, José, vas a olvidar ese barrio. Por ¿cómo? Fin puedes perder tu vida. Oye. La más mayor que tengo. No, qué sé. Va a dejar eso ahí porque solo me mandan cuentos que usted está lleno de sangre, que está raspado, que tiene dos mujeres al lado, que le están dando madre y que por aquí, que por ahí. Va a perder el estufo de ese lugar. No me dan ganas, pero de nada ir a ese lado. ¿Ya no vas al buchinche? Hasta que ella viene y me lleva. Vamos, amor. Ahí voy que las patas me hacen así, que no quiero ir. Ay, ay, que ay. Quiero ay, ver, ay, 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 agua, ay. Piro limpio. Solo es pantalón, míralo. Celio, date la vuelta, Celio. Está delgadito y cabezudo. Está delgadito y cabezudo. Y barbudo. Ah, vieja, no me gusta dar la vuelta. Cuidado, por ahí no. Ey, entonces, ¿vas a ayudarnos con Celio? No, hay que apoyar a Celio, pues Celio es un gran elemento, un gran personaje, ¿verdad? Es de gran ayuda para su canal. Hay que darle la oportunidad, pues, hay que apoyarlo. Mejorar las condiciones de vida que él vive. Sí. Él necesita apoyo bastante, de una rehabilitación. Está hundido en el crack. En el crack, eso no deja nada bueno. Yo, como le digo a Celio, verdad, que yo aquí tengo un amigo, tal vez no le puede apoyar, verdad. ¿Con billuyo? Con dinero, porque no. Dinero yo no le voy a dar para los vicios. Pero los consejos. Pero sí lo puedo aconsejar, que un consejo vale más que. ¿Ya tiempo? Un consejo de tiempo vale más que mil palabras. Sí, que mil pesos. Que mil empiras también. Entonces, ¿qué pasa cuando uno le da un consejo a una persona? Porque le tiene aprecio. Se toma el tiempo, se toma la dedicación, ¿verdad? Y tiene paciencia para. Atender a una persona. No es fácil, ¿verdad? Atender a una persona. Como te digo, Lanza, apoyar a una persona, ¿verdad?, que está hundida en noticias. Sí. Pero yo sé que es, ¿verdad?, difícil, pero tampoco imposible. No es fácil, Celio. Tenés que poner de tu parte. Yo voy a contar testimonio. Mire que yo andaba perdido, más perdido que una chincha. No, en medio de un chucho. ¿Me entiendes? Cuando yo conocí a este hombre, yo era más terrible.
pero no tenía esta chanchada de vicio. Sí. Solo el catracho, solo el catracho. No estaba tan delgado. No, hombre, estaba fornidito. No, hombre. Estaba fornidito. Y comida. Por el pellejo no se le cae la vena. No, mira, papi. Sí, hombre, está la vena, Celio, es cierto que te mareas en ese troco. Ya no puedes. Ya no, soy el mismo de antes. Ya no. Ya ahorita, ya, en unas matas de chata. Yes. Enterraste el pico como el caballo de culebrero. No, pues yeah. Yo la me fui con el pecho y caí en la poja de agua. Ay, divinito. Divinito, ahí me senté. Agotadito. Y me levanto y digo, a ver el mundo. Lucerío. Es pura debilidad. Es pura debilidad, papi. Lo primero que vamos a hacer, Edu, es ponerle un suero, vitaminado. Ayer, madre. Sí. Es un suero. De uno a dos. Sí, uno. Sí, hay que, así como está, hay que ponerle uno cada semana. Está deshidratado. Ponerle 3-0 para hidratarlo. Antes, y después no. Ponerle una antes, sí, yo, o sea que ya no se te para la barreta. Ah, no, la barreta siempre es un riel. Pero ¿y cómo si te mareas y andas débil? Ay, no. A veces, fíjate, a veces, hermano, que ya no quiere la pistola. Y ahí está, ¿y cómo? ¿Cómo, a hermano? A veces yo vengo y le toco aquel tamal, va. Se me levanta un poquito con las mismas. La energía callada. Está debilito. Está debilito. Y ay, hermano. Siempre que siempre quieres intoxicarlo, está intoxicado. ¿Cuándo? ¿Y cómo? Pues si no tienes vitamina ni nada. Ah, hermano. Ponerle unos 3 horas. 3 horas y después comprar una. ¿Estás de acuerdo, hermano? Yo quiero unas vitaminas que valen como 3,000 acá. Pero así que. Esa es la que tomas vos, Edu, hija. No me la recetó el urólogo, pero el problema es que... ¿Ese es para andar cañón o para qué? No, son vitaminas, pero no me las voy a tomar después de que pase la dieta. Me la dio. No, es que este hombre le sacaron un testículo. Yo me sacaron un testículo. Sí, ¿no? Ya solo tiene un huevo. Ya no puedo preñar. Lastimosamente, yo le puedo decir, ya usted ya con ese huevo ya pegó todos los que iba a pegar. Uno. ¿Sí? Entonces somos iguales. Porque yo solo tengo uno. Sí, entonces. Bueno, ¿y cómo es que has sido tan mujeriego y solo uno has tenido? Eso es la vida. Porque a mí casi no me gusta que los burros me desvelen. Eso es lo que no me gusta a mí. Porque. ¿O es que solo capadas has tenido? ¿Eh? Iri está capada, Carmen está capada. Sí. Albita no. Alma no está capada, puedes seguir teniendo. Recuperate para que la conquistes vos. Recuperar. Sí, ayer venía yo. ¿Y la que tiene el niño cómo se llama? Alma. ¿Alma o Alma? Alma. Alma, sí, Alma. Pero ayer venía yo y venía en la moto. Y cuando viene cerquita de mi hijo, como que un charco le había hecho aquí. ¿Cómo? Celio, vámonos para el cerro, Celio. ¿Cuándo? Ahorita mismo nos vamos. Bueno, pues voy a cambiar. 7 horas caminando y 2 en caballo. No, hay que escapar al caballo donde las 7 está arriba. Vamos para pa donde el culebrero trae el caballo. Ahí tiene uno viejo. Espero que sí. Hermano, yo en una montaña, me hago de mi cuete, me hago de todo, hermano. Un cuete quieres. Sí, y relajadito y adiós vicio. Y llevamos allá a mi carnalita para que me mire, me tome una foto. ¡Everybody! ¡Lo vemos, Celio!